El PRD no tiene ningún adeudo con Carlos Ahumada, dijo el presidente del Partido del Sol. En el PRD no se registró en ningún momento una deuda con ese señor Ahumada. No hay ningún acuse de ningún contrato, de ningún compromiso, mucho menos con ese monto. Por lo tanto, no hay más que decir. El PRD no tiene ningún compromiso con el señor Carlos Ahumada. No le debemos absolutamente nada. Pues es que este empresario tiene una demanda en contra del partido y su entonces presidenta, Rosario Robles, por esa cantidad. Si amenaza con nuevos videos, pues que salgan. A ver qué dice y a quién quiere exhibir. O si los quiere vender a alguien para que se haga notorio en la política. En la política está en toda libertad de hacerlo. Pues es que en 2004 este hombre orquestó videos en los que aparece Gustavo Ponce apostando en casinos de Las Vegas. Yo creo que aquí hubo, en esta exhibición del tal Ponce, altas autoridades mexicanas y norteamericanas. Sí, está fuera del alcance de Ahumada eso. De cualquiera, sobre todo de Cuauhtémoc y de Rosario, a los que acusa este Dorin. Sí, no, no, y claro, o sea, está repuntando en la atención pública Cuauhtémoc, pues Dorin, que es el gladiador, pues le entra. El caballo de Troya. El caballo de Troya, pues entra a darle. Y el entonces asambleísta René Bejarano recibiendo pacas de dinero en la oficina de Ahumada. Pues vamos a ver qué sigue, porque Cuauhtémoc no dijo nada. Y ella, pues, está impedida para decir algo, porque ahorita, ¿para qué se quema? Si tiene un cargo muy importante, de una gran responsabilidad, y ahí tiene que entregar cuentas solventes, claras. Y tiene un gran apoyo del presidente, que ya lo ha manifestado un par de veces. Así que, ¿cómo la ven? Por cierto, Bernardo Batis habló de Ahumada. Es que él era procurador entre 2000 y 2006 y dice que la investigación contra Ahumada por fraude en la delegación Gustavo A. Madero arrancó antes que fueran difundidos los videos que muestran a figuras perredistas. Aunque Ahumada ha sostenido que la averiguación se inició en venganza por los videos. Este hombre, ex procurador, repito, de la capital, Batis, dice que el proceso comenzó más de un mes antes de que se diera el escándalo. Pues que se siga alegando, que se siga aclarando y que se siga echando de cabeza a quienes hacen uso de este tipo de espionaje y luego tráfico, balconearlos. Tráfico de influencias, que es lo que se ve aquí, y la venganza, que fue clara. El señor Batis puede decir lo que quiera, pero pues ya qué, las pruebas son otras, y la historia ahí está, el proceso siguió muy de cerca todo esto. No, la venganza fue brutal y descarnada, y la forma en que lo exhibieron, y lo jalonearon, todo. Se fueron con todo. Nunca le perdonaron el que exhibiera a Ponce y a Bejarano. Pero no exhibió a Ponce. ¿Él no? No. Le dio. ¿Pero quién entonces y con qué coincidencia con los otros hechos? Ahí es donde está la duda. Sí, pues, claro, había una coordinación muy bien. Pues, porque primero es una y luego la otra. Sí. Y las dos fueron impactantes, porque aquel Ponce estaba, pues ni modo de echar atrás una acusación en donde imágenes delatan. Y un hombre tan cercano al poder como Ahumada no era ajeno a lo que Ponce hacía los fines de semana o entre semana en Las Vegas, por supuesto que lo sabía. Y esa era otra forma también de tener
control, porque el que tiene la información tiene el poder y el control. Y él lo tenía, y tenía los medios para, pues hasta para mandar a alguien a Las Vegas a filmar, lo que sé yo. Pero de que todos lo sabían, lo sabían. El escándalo fue enorme, no se lo perdona. Le salió en oferta, 2 por 1. Si tuvo que ver o no con la denuncia de Ponce, también le tocó a él pagarlo de pilón. Se arrasaron con todo. Con todo. Y Ponce es el único que sigue en la cárcel. Qué pena. Sí, porque los que recibieron dinero, ninguno, no solo fue Bejarano. Uh-huh. El otro, Imas. Imas también. Ninguno de esos entregó cuentas. Y de eso se supo. Vete a saber si no se repartió más lana por ahí. Por eso dice que todavía tiene videos Ahumada y que va a seguir fregándolos hasta que le liquiden su deudita, que es una buena lanita que él tiene como guardadito. Y eso que no les cobra intereses por los años que han transcurrido. Ándale.